Ciao, mi chiamo Francesca, vengo da Firenze. Perché ti presenti a Got Talent? Sono qui per portare il mio messaggio, ovvero che tutto è possibile. E nel 2019 mi sono subito innamorata di questa disciplina. La mia disabilità non è mai stata un problema, anzi è stata un motivo in più per continuare, con molta perseveranza e impegno. Pues cuando quieras, Francesca, gracias. ¿Necesitas cualquiera? No te preocupes, yo te lo quito. Perfecto. ¿Cómo lo hace? Francesca, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena porque viéndote, viendo tu sonrisa, tu ilusión, tu alegría, demuestras que el talento no tiene límites. Francesca, has dicho que empezaste en esta disciplina en 2019. Hace solo 4 años, y yo pienso, en los últimos 4 años he aprendido a hacer esto. Y yo en los últimos 4 años he desaprendido, más bien,
O sea, es que es... Ojo, ojo sí, sí, al tema verdad. Del aprendizaje en 4 años. Buena lectura. Yo creo que eso... Tengo una pregunta. ¿Qué has aprendido tú en estos últimos 4 años? Si la pregunta es a mí, nada. Que sí, que te hablarán mucho de que lo tuyo es una historia de superación, pero yo me fijo también en cómo habéis hecho esa superación, de qué manera la has llevado a cabo. Tú has hablado de perseverancia, has hablado de esfuerzo, y yo quiero hablar también de aprendizaje. Enhorabuena, esto es Got Talent. Francesca, yo voy a ser muy breve en la valoración. Eres admirable. Felicidades. Francesca, gracias. Nos acabas de demostrar a todos que la fuerza no está en los músculos, sino en la cabeza y en el corazón. Enhorabuena. La mente, esto. El público está no pidiendo, exigiendo el pase de oro. Francesca, yo es que... estoy muy alucinada con lo que has hecho. Y... no me voy a conformar con un solo sí. ¡No! Es el pase de oro de Paula Echevarría en estas audiciones, novenas audiciones de Got Talent España. Me dicen que está tu madre por aquí. ¿Dónde está tu madre? ¡Vente! ¡Vericua! ¡Vericui! ¡Vericui! Coge, 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 todo para ti.
¡Fuerte aplauso para ellas! ¡Venga, Manuel! ¡A por ellos! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Manuel López, tengo 44 años y vengo de Málaga. ¿Qué vienes a hacer? Vengo a tocar el piano, una pieza que se llama Una matina, de Ludovico. Una matina de Ludovico. La hizo por la tarde. Vale, vale. Cuando quieras, Manuel, suerte. ¿Solo toca con una mano? Hemos visto actuaciones a cuatro manos, pero a una, yo creo que nunca. No sé qué decir. Muchas gracias. Estás muy nervioso. Un poquito. Porque Got Talent para mí es una oportunidad. Sobre todo quiero dar las gracias de corazón por estar aquí. Yo tenía desde pequeño, desde los 14 años, una distonía focal. Y como culmen, pues fue un ictus que me invalidó en el 2018. Sobre todo quiero dar las gracias de corazón por estar aquí y poder transmitir un pequeño mensaje de esperanza a todos esos músicos que están postrados o que no pueden tocar o que tienen una enfermedad que prácticamente te invalida la carrera. Tienes que dejarlo y hay muchísima gente pasándolo mal. Y por ellos va y para ellos. Your turn to talk for what's on this evening. Muchas gracias. De verdad, de corazón. Gracias a ti, Manuel. El otro día se lo decía a un compañero. Para mí la música y el amor son lo mismo, Manuel. Son los dos únicos idiomas universales que no necesitan palabras
yo creo que le abre el alma a la gente, ¿no? Y que entiende todo el mundo, aunque no haya estudiado. Pues nada, que yo me has asombrado porque dices que tenías distonía focal y luego un ictus. Un ictus, sí. Y entonces apartaste lo del piano, pero ¿cómo dijiste? ¿Pero por qué lo aparto? Aunque saco una mano, voy. Pues yo siempre he creído que algún día volvería a tocar el piano, ¿no? Lo que pasa es que no sabía que volvería a tocar solo con la mano izquierda, ¿no? Y dije, bueno, pues hacer música con el corazón. Y desde entonces pues tengo el privilegio y la suerte de hacer lo que amo por encima de casi todas las cosas. Manuel, me ha parecido precioso. Eres un ejemplo de cómo buscar la manera, ¿no? De seguir con tu pasión, con tu arte, que aunque desgraciadamente en la vida te haya pasado esto, que puedas ir disfrutando de la música. El poder combinar con una sola mano lo que tienen que hacer las dos, te prometo que me ha parecido súper especial y súper bonito. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Yo, Manuel, te tengo que reconocer que he estado como muy emocionada toda la actuación, porque además verte en esa posición solo con una mano, lo hiciste muy íntimo además, como muy para ti, y conseguir que sonara así de bien. Se nota que es la mano que está donde el corazón, está claro. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Manuel, para mí es un sí. Para Paula es un sí. Y espero que esto sea reiterativo. La destreza que demuestras tocando esta pieza, para mí es un sí. Para mí también es un sí. Yo te lo voy a poner difícil, Manuel. Sí, sí, ya. Ludovico está bien para una sola mano, pero... Sí. Tengo más, pero... De momento, yo hoy te doy un no. Pero, Risto... Por... Pero yo sé que con ese no, tú vas a trabajar para ganarte el sí. Claro. También iba a trabajar con un sí, ¿eh? Que lo veo muy trabajador. Hay que decirlo, ¿eh? Que si hay es que una decirlo. Cuestión de motivar, con un sí también se ve motivado, ¿eh? Gracias, Santi. Vámonos. Vámonos. Gracias. Gracias. Suerte. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Manuel Sánchez Alvarado. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Vengo para demostrar que todo mi talento está concentrado en un solo músculo. ¿Cómo? ¿En un solo músculo? En un solo músculo. Se ve que tiene hipertrofia muscular, no sabemos qué músculo es. Ay, madre. Vale, pues a ver qué músculo es, cuando quieras. Venga, vamos allá. Pues yo estaba un día con dos amigos en un campamento y decidimos hacer una ruta con bicicleta. Y me dijeron, calienta antes de subir a la bicicleta, no vaya a ser que te pase algo malo. Claro. Pero claro, yo me puse a calentar todos los músculos, menos los 8 centímetros que tenía de puro placer. Ajá. Os recuerdo que el miembro viril no es un músculo, es una zona cavernosa. Y cuando subí a la bicicleta me acordé las palabras que me dijo mi padre, más vale no subirte en bicicleta que subirte y romperte la jeta. No me rompí la jeta, pero me rompí la lengua. Entonces yo me fui al hospital un poco rayado y el médico me dijo, abre la boca y saca la lengua. Yo pues le hice caso, abrí la boca
y saqué la lengua. Y pues la verdad que me dijo, mira, vamos a hacer unos movimientos para poder calentar el músculo de más lento a más rápido. Y yo le dije, tal que así. Y me dijo, no, 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 me dijo, lentamente, lentamente. Y claro, me lo puso en un papel, pero yo, entre la letra del médico que no lo entiendo, dije, pues yo me voy a casa de mi abuela y le digo a mi abuela, ya, que me he jodido la lengua. Y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, pues que con la bicicleta he tenido un accidente que la verdad que estoy un poco malo. Y me dice, mira, hijo, siéntate y te voy a dar una sopita. Y pues yo me senté y me tomo la sopita. Y claro, también me preguntaréis, ¿por qué llevo la toalla? Porque mi padre me dijo, cuando estés mal nunca tires la toalla, por eso la tengo aquí. ¡Qué grandes consejos! Entonces, claro, al final la abuela me dice, mira, toma la sopa. Yo me tomo la primera cucharada de la sopa y ya noté un calor ahí en el cuerpo. Y empecé a sudar y empecé... Me pegó un tirón de orejas y le digo, ya, ¿pero qué ha pasado? Me dice, nieto, ¿pero tú no has visto lo que tiene dentro de la boca? Y digo, ¿qué pasa? Y me dice, tú tranquilo, que de mayor te va a gustar comer pescado. Y yo la verdad que ahora con 20 años, cuando como pescado no me gusta, pero bueno, por lo menos tengo recuperada mi lengua. Ahí está. Deslenguado. Ocurren tantas cosas que no puedo decir. Tantas. ¿Qué? Es que no te lo puedes quitar de la cabeza. ¿Qué ha sido esto, tío? Todo el talento concentrado en un músculo. ¡Qué grande! Muy bien. Todo ahí. Está todo ahí. A Risto hay que decirle las cosas claras. ¿Tú te das cuenta que esta noche, cada minuto que pasas aquí, estás perdiendo el tiempo? Te digo una cosa, perdóname, te digo una cosa. Con lo rápido que es, te lo recupera en nada, ¿eh? Todo el tiempo que ha echado aquí. La cantidad de chapas que yo he tenido que meter en una discoteca. Llega este, se sienta y ya está. Ya está. Pues tú metiste chapas, es que yo ni eso. No, estoy deseando escucharlas a ellas. Qué talentazo, ¿eh? Gracias. Es que no ha dicho nada que no sea verdad. O sea, todo concentrado en un músculo y muy bien concentrado y muy bien trabajado. Gracias. ¿No, Paula? ¿En qué no? ¿En qué estáis pensando? Mentes sucias. No os preocupéis. Vamos a poner su contacto. A ver si limpiamos un poquito. Como para invitarle al helado. Dice, quiero una chupeta. ¿Votamos? Venga. ¿Vamos? ¿Votamos? Sí, mejor. Es una pena que todo el talento esté ahí concentrado, porque claro, ¿qué va a pasar en semifinales? Que vamos a ir volando, no sé. No, pero con la lengua se pueden hacer... No lo cuentes. No te vayas de la lengua. Lo voy a contar yo. Cuéntalo. A ver, venga, a ver cómo lo cuentas. El reto va a ser poner
a punto de nieve, 150 claras de huevo. ¡Oh, no, cuidado, ojo, cuidado! ¿Es verdad? Cuidado, vamos a darle categoría a esto que acaba de decir Santi, porque para mí es un sí. Mira, yo, Manel, esta noche, por primera vez, veo que el hombre puede ganar a la máquina. Pero para mí es un sí. Manuel, por curiosidad. ¿No ha sido, ¿Necesitas ver más? No, no. ¿Cuánto tiempo puedes estar así? Oye, eso son preguntas que podéis quedar si queréis en una cafetería. No. Esto no, oye, no al lugar. Perdona, creo que el dato es importante. ¿Pero sí, para qué? Sí, ¿pero para qué es importante el dato? A la misma velocidad, lo máximo que he podido durar ha sido 3 minutos y medio. Bueno, pues vale. No, no. Eso. Para mí es un sí. Manuel, para mí es un sí. Tres pies. La toalla, que hay que tirar la toalla, cógela. ¿Qué hace el piano aquí? Ricky ahí aporreando el piano. Es que... ¡Vamos, Ricardo! ¿Piano y magia? Todo esto mola. Sí, sí, no, a ver. Señoras y señores. ¿Qué ha pasado? Lo único que tienen que hacer para apreciar el siguiente acto es dejarse llevar por mi voz y escuchar mis instrucciones muy atentamente. Solamente así podrán sentir cómo la música, en ciertas ocasiones, es capaz de transformar la realidad, generando experiencias mágicas. Para ello, solo necesitamos un pianista que interprete un lento y bello acompañamiento. ¿Es Risto? Pensé que ibas a salir tú. ¿Te imaginas? Ahí está. El pianista lo tenemos. Esto es una maravilla. Aquí pides cosas y pasan. Con este ambiente, ¿tú qué estás sentado entre el público? ¿Yo? Levántate y acércate a la mesa del jurado. Lo único que se necesitará para disfrutar de esta experiencia es una simple baraja de cartas. Tómala, déjala frente a ti y concéntrate. Déjate llevar y siente cómo, poco a poco, las cartas y la música empiezan a conectarse. Se llama mezclar. Sé lo que estáis sintiendo. A veces parece no haber solución ante tanto caos. Pero sí que la hay. Solo debes relajarte, respirar y escuchar cómo la música puede hacer que todo vuelva a su orden inicial. Thank you.
parece que... ha vuelto el orden. Delicado. Secret fits just like glitter, and hearts that burst like fireworks at the end of the parade. No es que sea magia, es que esto es la magia de Got Talent. Muy buenas noches. ¿Quiénes sois? Somos Giancarlo Scalia y Samuel Tirado. A mí me ha parecido original. Muy original. A ver, no sé si para pasar a la semifinal de Got Talent, pero original es. Así que... muchas gracias. Al final habéis mezclado dos disciplinas muy bien mezcladas. De eso se trataba, de mezclar las cartas, la música. Se me ha pasado volando, también os lo digo, o sea, me he quedado como con ganas de más. Felicidades. Siempre pedimos que innovéis y que traigáis cosas diferentes. Os ha salido bien, así que, ¿qué más? Enhorabuena. Yo he visto algo con mucha sensibilidad. Es muy original algo que está tan trillado, de repente darle una vuelta y formatearlo en algo tan bonito y tan... no sé, es que hasta romántico, es que yo casi lloro. Me ha encantado cómo toca las cartas. Me parece que está súper guay. Para mí es un sí hermoso. Claro que sí. Para mí es un sí. Yo creo que podéis hacer números más complejos que este. Pues para mí es un no. Oh. Chicos, yo como os he dicho, tengo ganas de ver más. Para mí es un sí. Muchas gracias, gracias, gracias. Perfecto, pues esta fusión de magia y música se lleva tres síes. Okay. Pretty hip. Yeah. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? I'm Sofía. Sofía, ¿y por qué te presentas a Got Talent? I will sing for you and show all the possibilities my voice has. Interesante. A ver, ¿cuántas posibilidades hay? Pues, Sofía, adelante. Gracias. Venga, Sofía. Stranded, reaching out, I call your name.
Demostración de cosas que puedes hacer con tu voz. Ha sido no parar. Desde esa tesitura de poder cantar tan grave a cantar un poquito más agudo, de ese tirolés que de repente le has metido, has hecho tu propia versión de este temazo. Creo que eres la concursante que más ha aprovechado este tiempo para poder hacer todo tipo de cosas con tu voz. La dominas a la perfección. Gracias. Encantado. Canto yodel. Voy a ser súper breve. Me encantas, me compraría tu disco, iría a tus conciertos. Gracias. Sofía. A mí también me ha encantado, me ha parecido flipante, muy creativo, muy original, pero tengo la sensación de que todas las posibilidades que da tu voz no las hemos escuchado y faltaba algo más, pero aún así, enhorabuena, muy bien. Gracias. Sofía, buenas noches. Tú has venido a hacer una demo y la has hecho. Pero como todas las demos, pues a veces no transmiten. A mí me ha dejado igual tu demo. Ese es el problema. Lo siento mucho, para mí es un no. ¡No! ¿Pero cómo vais a decirle que no? Sofía, yo creo que hay muchas maneras de cantar, pero lo que tú has hecho hoy es increíble. Para mí es un sí. Gracias. Poniendo justicia en esta magnífica actuación de Sofía. Sí. Sofía, para mí es un sí, por supuesto. Gracias. Bien, dos síes. Flo, un momento, Flo. Flo, ¿qué tal, Sofía? Es que tengo un capricho. Teniendo una experta en canto, yodel, ¿sabes? A mí me gustaría que nos haga una demostración de cuál es la tesitura del yodel. Para lo que la gente conoce como canto tirolés. ¿Ok? Whatever you want. Sí, Santi. ¡Claro que sí! ¡Tres sí es para
la Sofía y su habilidad vocal impresionante. Qué fuerte, ¿eh? Buenas noches, un placer. ¿Cómo te llamas? Me llamo J. Carrón. ¿Y a qué te dedicas? Tengo la suerte de llevar 15 años dedicándome a vivir del aire. Muy bien. ¿Por qué te presentas a Got Talent en España? Porque quiero llegar a demostrar que la globoflexia es todavía un arte sin explotar. Os quiero sorprender haciendo dos disciplinas en uno, pero no he venido solo. Os quiero presentar a mi propio jurado. ¿Que se ha traído un jurado él? ¡Risto! ¡Edurne! ¡Qué me veo! ¡Paula! ¡Y Flo! ¡Ah, qué bueno! ¡Canta, por favor! ¿Qué te voy a decir? En esta versión un poquito hinchada de Got Talent, ¿quién presenta? Pues, yo creo que cuatro a la par, pero si tú le puedes quitar peso. Te voy a decir una cosa, te voy a intentar reventar el número. Perdona, no puedo dejar de mirarlos. Os cuento, él va a hacer dos disciplinas en una, como ya os he adelantado. Ajá. Canto y faquirismo, todo en uno. Empezamos con la primera disciplina, canto. Me llama la atención este obsequio que he conseguido. Pero bueno, me habéis dejado empezar. No, que te has apoyado tú, Santi, a lo mejor, ¿no? No. Ha sido el Risto del escenario. No entendía nada, digo. Es que cuando tocas los huevos, sale el rojo. Yo ya tengo curiosidad por abrir, a ver qué hay dentro. Ay, ay, la culebra. Mira, Risto. A ver. La culebra ha puesto un huevo también. ¿Está aquí? Bien. ¿Lo has conseguido? Santi, dime. ¿Eres tan amable de acompañarme un momento para complicar todavía más esta disciplina? Porque esto es una serpiente. Voy a hacerlo. Paula, con los ojos tapados. Vamos a ver la primera disciplina. Hacer canto, ¿no? Vamos a ello. Ahí va, perdón. Santi, son los nervios de la televisión. No te preocupes. Bueno, el inflador, por favor. Aquí. Ahora sí. No sé qué puede salir de aquí. Pues si no lo sabes tú. Sujeta. ¡Ay! Yo creo que está saliendo bien. La gente se ríe, Santi. No, nunca es garantía de... ¿No? No. Un momento, por favor. Si veis que he terminado, decírmelo. ¡Es un micrófono! ¡Es un micrófono! ¿Sí? ¿Eh? Espera. Edurne. Muchas gracias. Me encanta. Y ahora... ¡el faquirismo! Aquí tienes tu sable. ¡Vamos! Es que no te cabe. Que se ahoga. Espérate. ¡Pasante! Lo pillo. Ahí, tira fuerte. ¡Tira! ¡Dos en uno! Ya ando buscando como un loco por el mundo. Y si que ya no aguanto un segundo. Alguien venga a vivir. Sí. ¡Ah, mira! ¿Tienes anda, aquí? ¡Qué guay! Estelita. Tiene que estar elegante. ¡Ay, Risto! Mola muchísimo. ¡Oh! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Mira que bien está Risto. Me encanta. Yo no voy a valorar el primero porque no... De hecho, mira, es que te voy a votar directamente. Espera, espera que no se te oye.
Para mí es uno. Cualquiera puede tener un... Se ha deshinchado la cosa. Y para mí es un sí. Que no creía. Hasta la X se le está cayendo a Paula. No sale. El J es un no. Hala. No te mereces ese sombrero. Para mí es un no. ¡Oh, Edurne! Muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Blessed. Blessed, está bendecido. Blessed. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Bueno, porque en Nigeria, como soy hombre, no puedo ser un bailarín profesional. Y quiero compartir este sueño mío para que todos los hombres y los niños también que luchan por sus sueños, que no deja que nadie se quita. Si quiere, que te pagues. Maravilloso mensaje de Bless. Persigue tus sueños. Crumple my t-shirt, look me in the eyes, don't let me go. Kiss you on the neck now. I could stay here all day, but I have to go. I have to go now. Your cologne lingers. I can smell your sweat on my fingers. You're the air I breathe. All day you stay with me. When you close the door, I'm already missing you. When you hang up the phone, I'm already missing you. Yeah, I'm reminded of everywhere. Stop your search and say you're my oxygen. Can't help but rush right in. Hang on your every kiss. Couldn't life just stay like this? Cause I can't take a step without your tenderness. When you close the door, I'm already missing you. When you hang up the phone, I'm already missing you. Wow! Maravillosa la actuación de Bless. Un hombre que le ha costado ser profesional, pero al final no solo lo ha conseguido, sino que ha conseguido ser un gran profesional. Blessed, wow. ¿Qué sentías durante la actuación? No puedo explicarlo. No es algo que puedo explicar con palabras. En el espacio mío, libre. Por eso es bailarín, porque él se expresa mejor con el cuerpo. Yo es que justo lo que he apuntado es libertad, porque para mí es lo que me ha llegado, es que te veía feliz, te veía libre de hacer lo que tú realmente quieres hacer y que además lo haces excepcional. Felicidades. Me ha parecido mágico, sobre todo tu cuerpo. Me parece
que es una expresión corporal desgarradora y había mucha emoción. Lo que te he visto hacer me ha parecido espectacular. Enhorabuena. ¡Bravo! Buenas noches, Bles. Yo la verdad es que estoy con la boca abierta. Tienes una agilidad, tienes unos movimientos, una técnica y un control sobre tu cuerpo. De verdad, o sea, un bailarín 10. A mí tu actuación me parece muy bella, pero le falta fuerza. Vaya. Es que hay que elegir muy bien los temas con los que venís aquí. Algo con más fuerza a nivel de repertorio que apoye y que haga que este teatro digamos, wow, qué pasada este tío, cómo transmite. Tú eres un profesional, estoy seguro que lo puedes bordar muchísimo más. Hoy es uno. No empiezan bien las votaciones. Es un no de Risto. Bles, yo no tengo duda de que tú eres un súper bailarín. Para mí es un sí. Claro que sí. Paula apuesta por Bles. Sí. Para mí también es un sí. Dos síes. Depende de Flo. Yo creo que detrás de todo lo que hemos visto aquí, tu historia, hay mucho esfuerzo y muchas horas. Lo que te he visto hacer, para mí es un sí. Bles está bendecido por nuestro jurado, tres síes. Me encanta. Mira, mira, mira. Y los entrenadores ahí, ¿qué hacíais ahí? Un poco perdidos. ¿Qué tal?
Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Somos el Club Deportivo Fit Dreams. ¿Por qué os presentáis a Got Talent? Nos presentamos a Got Talent para dar a conocer nuestra modalidad de Fit Kids federado, respaldado por la Federación Deportiva de Baile Deportivo Española. Muy deportivo todo. Claro, es que... os iba a decir si eres gimnastas, porque claro, una cosa es venir a bailar y otra cosa es el espectáculo de gimnasia que nos habéis dado sobre este tapiz, madre mía. Gimnasia, baile, acrobacia, bueno, completísimo. Yo creo que habéis hecho un número con cosas muy visuales y os ha quedado una actuación muy, muy chula. Muchas gracias. No solo lo cree ella, lo creemos todos. Yo también lo creo. Qué re loco, qué re locura, me encanta. Me encanta lo que he visto con este poderío aquí, esta energía y sobre todo me ha molado mucho esa voltereta, ese voltereta hacia adelante. No sé, me ha encantado sobre todo, no sé si me encanta más vuestro nombre, Fit Dreams. Flo sueña con estar fit. Fit Dreams seguirá siendo un sueño para mí, pero vuestro sueño esta noche se ha cumplido, enhorabuena. Pues sí, a mí me habéis encantado tanto la estética un poco egipcia que me encanta y cosas que habéis hecho increíbles, así que felicidades porque sé que hay un trabajo detrás muy bueno. Gracias. Aquí están los responsables. A ver, a mí me ha parecido un número casi de natación sincronizada, solo falta el agua. Y además con todo el rollo Nefertiti en barra Egipto también me ha parecido curioso. Es verdad que ha habido problemillas de coordinación durante el número. Y claro, la coordinación en estos números es prácticamente todo. Si no vais perfectas, se nota. Para mí es un no, gracias. No. Gracias. Bueno, a ver qué dicen ahora. Me ha parecido un buen número, a pesar de esas pequeñeces. Bien. Y bastante innovador, así que para mí es un sí. Gracias. Bien, bien. Vamos haciendo recuento de síes. El primero de Paula ya lo tenemos. Para mí también es un sí. Gracias. Depende de Flo. Bueno, me voy a rendir a vuestro talento. Para mí también es un sí. ¡Os lleváis tres síes! Muchas gracias. Pues al final lo consiguen. Tres síes para Fit Dreams. Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, un gusto. Soy Andrés Gómez. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Pues nada, vengo a mostrarles lo que hago. Estoy un poco nervioso, pero bueno, espero que les guste. Y es un tipo de pole que he creado, se llama Breaking Pole. Y es para ustedes, para que lo vean y lo conozcan. ¡Qué guay! Pues cuando quieras, adelante. Atención, porque hace pole, pero también break. Esperemos que no se rompa nada. Italian amor is gonna love me harder than ever before. You
paciente que me tiene. Tiene que suplicar. Él se va a llevar el sí. Es que no os podéis imaginar los nervios que pasan los concursantes. Respira, respira. Puedes respirar tranquilo. Porque lo has hecho fenomenal. ¡Sí, señor! Yo nunca había visto una modalidad como esta, break y pole. Me parece súper original. Has hecho una mezcla muy chula. Muchas gracias. Y yo creo que lo que diferencia a tu número del resto es quizá esa mezcla que has hecho de breakdance con la pole. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero me ha gustado por la originalidad. Ha habido un momento que parecía que estabas como unas lianas de un lado para otro, como que te mueves con la inercia también del cuerpo. Y reproducir esas figuras en el suelo en la pole, la verdad que ha sido muy chulo de ver. Felicidades por la propuesta. Andrés, me ha encantado, lo mires por donde lo mires, me ha parecido flipante, muy creativo, muy original. Muy orgulloso de ti, tío, de verdad. Enhorabuena. Andrés, yo he visto esto y lo he visto, tengo aquí una palabra apuntada que es desordenado. Creo que el número está muy igualmente, desordenado. Es verdad, en el pole. Es mucho mejor visto lo que tiene clase, por así decir. Yo claramente líneas de ballet o contemporáneo no tengo. No, pero sí me gusta. Me gusta. No. A mí me gusta. O sea, que te digo que es verdad porque yo le doy la razón. Pero, boludo. Pero si me has hecho tú la valoración. Me has hecho la valoración, ¿eh? Es que tiene la razón. Andrés, mira, es que hay que quererte, tío. Te voy a dar un no, pero hay que quererte. Es verdad. Se hace querer. Andrés, pues yo te voy a dar un sí. Gracias. Risto te quiere, pero no. Y Edurne te quiere, pero sí. Y yo también te voy a dar un sí. Y Paula también te quiere. Gracias. Pues vete contento porque te vas con tres síes. Gracias. Pues tres síes. Padre del artista, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Úrsula. ¿Qué vienes a hacer? Vengo a hacer lo que más me gusta, que es cantar. O sea que, si te gusta cantar, has escuchado mucha música. ¿Quiénes son tus ídolos? Mónica Naranjo, Rosalén. ¡Qué guay! ¿Y por qué te presentas a Got Talent España? Porque quiero impresionar a Risto. ¡Muy bien, Úrsula! ¡Muy bien! Ahí lo deja.
Ella viene a por todo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues nada, diviértete y cuando quieras empieza. Ay, qué mona, por favor. Claro, de Teruel, ¿quién nos va a cantar? Pues una jota, una jota. Chorro de voz. Que estaba tu rola cantando. La jota se oye en la calle. Pone en ella el corazón. Su alegría y su garganta. Su alegría y su garganta. La jota se oye en la calle. Que nos acaba de regalar Úrsula. Muchas gracias. Bueno, Úrsula, te has quedado contenta con lo que has hecho, ¿verdad? Muchísimo. Bueno, pues nosotros estamos igual de contentos. Enhorabuena, que te ha salido muy bien. Muchas gracias. A mí me has dejado con la boca abierta porque yo no me esperaba que fueras a cantar una jota y de repente digo yo, ¿pero esto qué es? Así que enhorabuena, de verdad. ¿Cómo lo has visto? Tú estás sufriendo más que la madre incluso. Yo estoy fatal. Estoy fatal, pero siempre... Úrsula, tienes un vozarrón. Sobre todo lo que más me ha gustado, que me hacía mucha gracia, es que querías sonreír todo el rato. Me gusta que no quieras perder la sonrisa porque eso significa que te encanta lo que haces. ¡Felicidades! Úrsula, buenas noches. Buenas noches. Primero de todo, decirte que gracias por querer venir aquí a impresionarme. No lo merezco, ya te lo digo, pero nadie lo merece. Tú realmente tienes un talento, que tienes una voz. Y nunca te olvides de esto. Da igual quién se impresione y quién no. Tú, el talento, ya lo tienes. Muchísimas gracias. Úrsula, para mí es un sí. Gracias. Para mí también es un sí. Muchas gracias. Para mí es un sí. Gracias. Ay, yo es que tengo una reputación que mantener, Úrsula. ¿Qué reputación es esa? No pasa nada. Pero entre la reputación y la alegría de Úrsula, me quedo con tu alegría. Para mí es un sí. ¿Estás contenta o no? ¡Venga! Enhorabuena. Un placer. Encantado. Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Soy Iván Fuchalen. Nos conocemos, ¿verdad?
Hace un par de años pasé por aquí. ¿No te acuerdas, Risto? ¿Qué pasó? Me la jugaron con el sushi y con el arga. Le hicieron una emboscada. Él lo que va a intentar es comerse ahí 50 makis en 90 segundos. 3, 2, 1, tiempo. Te pusieron el maki demasiado gordo con mucha alga. No pude. Y él pide venganza. ¡Churro, churro, queremos churro! Que vaya pasando la comida. ¡Churro, churro, queremos churro! Cuidado. Cuidado lo que viene. Porras, por favor, churros y porras, por favor. ¿Podemos? Pero por favor. Para comprobar que es chocolate, de verdad. Ya están aquí, ya están aquí los churreros. Atentos, va a comerse esta porra enrollada, por lo menos lo va a intentar, en el tiempo récord de 2 minutos. ¿Pero dónde está el reto? Si es que yo no veo aquí ni el talento, ni el reto, ni nada. Venga, hombre. ¡No! ¡No! Iván, ¿estás listo? 3, 2, 1... ¡Venga, Iván, vamos allá! Ahí está. Venga, venga, 2 minutos tienes. Venga, que lleva 10 segundos. Ahí, un poquito de chocolate. ¡Qué chocolate! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos ahí, que la porra está buena, está recién hecha. Venga, Iván. Ya no puedo comer, ¿eh? Vamos, Iván. No lo puedo comer ya. Si te acabas el chocolate antes de la porra, vamos mal. Vamos, a Iván, ahí, ahí. ¡Vamos, Iván! Aquí no hay alga que valga. Te queda 1 minuto y mucha porra. Oh. Ahí está, poco a poco. Voy a apuntar, no puedo, no puedo. Vamos. Vamos, Paula. Iván. Vamos, me Iván. Va vamos, Iván. Vamos. Ahí está. 30 segundos. ¿Qué vais? Venga, Iván, dale, dale. Venga, dale, Iván. Dale. Vamos, van vamos. A venir, va corre, a Iván. Bien, ahí bien, te ayudo. Bien. Venga, bien, 2 porras. A la porra. Vamos. Venga ahí. Iván, vamos, vamos que vamos, nos quedan vamos, 10 segundos. Vamos. Vamos, vamos. Venga, dale, dale, dale. 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos, vamos. 1. Ya está, estás fuera de tiempo, Iván. Estás fuera bueno, de tiempo. No, no la tires. Vamos para arriba. No ha podido ser. Pero bueno. ¿Ahora cuál es la excusa? Nada, unos churritos más de calibre menor. Claro, unos churros más que porra. Se te ha atragantado la porra. Es un porrazo gordo. Pero yo solo pediría más tiempo. Es que tiene un morro. Entonces no es un récord. Tiene un morro. Iván, para mí es un no, Iván. Cualquiera puede tener un mal día. Para mí es un no. Ah, pues para mí es un sí. Cosas que no creía. Admiro a la gente que es capaz de estafar al público y de estafar a la dirección del programa. Para mí es un sí. ¡Sí, señor! Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mariana, mejor conocida como Mar, y vengo desde México a compartir un número de aéreo. Ella se cansó de ser terrenal y dijo... ¡A volar! Pues Mar, cuando quieras. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. Wasn't because I didn't know enough. No, I just super bonito. Does that make me crazy? Does that make me crazy?
México para hacernos volar aquí en el escenario de Cortal. Espectacular, Mar. Cuánta sensibilidad. Mucha sensibilidad. Gracias. Muchas gracias. Sí, ha sido algo mágico. Se nota que tienes mucha pasión por esto que haces y yo creo que así lo has transmitido. Enhorabuena. Mar, bailas muy bien. Si lo mezclas con este aéreo, ha quedado algo... Pues como hemos visto esta noche, es que ha sido tremendo, o sea, ha sido precioso. Se nota mucho el trabajo que hay detrás de este número. Felicidades. Muchas gracias. Eso es algo incuestionable, que hay mucho trabajo para hacer esto, vamos. Mar, yo he visto figuras muy bonitas y figuras muy arriesgadas y todas ellas de una manera súper limpia. Hoy tu actuación me ha parecido de 10, así que enhorabuena, de verdad. A ver si Risto ha visto el mismo número. A mí me ha pasado una cosa con tu actuación, no sé si a alguien más le habrá pasado, pero cuando estaba viéndote, por un momento ha desaparecido el aro. Yo te veía a ti. ¿A vosotros os ha pasado también? No sé si es bueno o malo. Me gusta. Pues escúchame, el aro estaba. Si haces una disciplina que se llama aro y desaparece el aro... No, no, es que estaba ahí. Bueno, es aro con magia. Gracias. Mar, para mí es un sí. Bien, las votaciones empiezan bien para Mar con el sí de Paula. Para mí también es un sí. A mí no me gusta que en un número de aro desaparezca el aro. Risto, vamos a ver. Lo siento. Pues te puedes creer, tío, que había un aro ahí. Te lo juro, ¿eh? Es que es súper flipante y lo hemos visto todos, ¿a que sí? Lo siento, para mí es un no. No, Risto, de verdad. Yo, Mar, quiero que sepas que de aquí te vas con 3 síes. Gracias. 3 síes se lleva al final esta mujer que, vamos, va por los aires. Ha entrado un pavo con una escopeta. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Andrés y me pongo desafíos nuevos cada día para hacer disparos asombrosos, que es mi nombre artístico. Os cuento, Andrés va a realizar 2 disparos a 10 metros y 1 a 15 metros. Andrés, tú a tu posición, a 10 metros. La carabina no tiene mira telescópica. ¿Veis la nuez? No te creo. Va a intentar dar en el blanco en 3 intentos. Complicadísimo. Y que yo me voy a apartar un poquito, no porque desconfíe de ti. Primer intento. Primer intento. ¡Le ha dado! Vamos, vamos queriendo. Aquí veis el impacto del perdigón en la nuez. Vamos con el siguiente objetivo. Y vamos a colocar un globo de agua. No tiene que darle al globo. Le tiene que dar al hilo para que el globo quede sobre el alfiler
¿Qué hay aquí? Tres intentos tienes. Vamos por el primero. Vamos por el primero. Se prepara. Es un tiro de mucha precisión. El primero no ha acertado, pero ya os digo, es un hilo muy, muy fino que yo estoy convencido que desde la mesa prácticamente ni se ve. No, no se ve. Segundo intento, silencio. Casi, casi. Necesita el fondo blanco para que el hilo se vea con el fondo blanco y lo pueda ver el mejor. Vale, pero no pasa. Gracias. Eso, ahí, 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 ahí. Sí, señor, Ricky, Nacho, perfecto. ¿Qué? No pulses. ¿No? No. Cuando esté apuntando. Porque a ver si se vaya. Cuando esté apuntando. No, no, no seas malo. ¿Qué mala persona eres, tío? Es que no puede tocar usted el botón en otro momento. ¡No ha podido ser! Espérate. Espérate, que esto lo vamos a solucionar ahora mismo. Quítale ahí. No, Flo. No, me salgo del escenario. Cuidado, que Flo ha cogido la escopeta. ¡Todo el mundo, cuerpo a tierra! ¡Le ha dado al globo! Tú di que le he dado en el hilo. ¡Las gafas las tengo! Vales para todos, Flo. Esto es un gatillazo. Y siempre después del gatillazo es no, es la primera vez que me pasa. Aquí sí que sabe de lo que habla. Aquí hay que venir y cumplir. Me parece justo. Así que para mí es un no, gracias. Hoy es un no. Bien, no pasa nada. Gracias. Para mí es un no. Para mí es un sí, porque nos has entretenido mucho. Gracias. Muchas gracias. Flo ha dado en el blanco. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? ¡Nauti! El nombre ya como que me sonaba. Porque somos los pequeños de la Big Nauti que venimos a igualarlos o a superarlos. Pues ahí están los herederos de Big Nauti. Ellos son Nauti Future. Right here is snarl your f***ing head. Break your neck. These corny harass you. Set the tone in the streets and even the fans blast you. Do y'all really want the brand new? Corny just finish your time and almost pass you. Thank you.
señor. Espectacular, chicas, espectacular. Gracias. Se ve que lo pasáis muy bien. Me encanta la ropa que lleváis, el diseño, los colores y la actitud esa de guay. Cómo bailáis y vais poniendo caras. Vais haciendo así, como diciendo, ¿qué pasa? Aquí estamos nosotras que lo flipamos. Así es que enhorabuena, que lo habéis hecho genial. Cosa, Flo, esto va para ti. Me encanta vuestro flow. Eso va para Flo nada más. El flow de los otros no. ¿Cómo lo sabes? Porque aquí en esta mesa soy el único que da flow. De esta parte, digo, de aquí para acá. O sea, no hay nada más patético. Un tipo de tu edad haciéndose el blow. O sea, nada. ¿Sabes la gran diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Tú te tienes que medicar porque, claro, llevar esa actitud es jodido, pero yo tengo que estar así con 50, con 60, con 70 y con 80, bro. Ay, Dios. Ay. Vamos, bro. A ver, que es que le habéis encendido la tecla del flow. Encendido la tecla del flow. ¿Cómo se puede tener tanto rollazo y tanta chulería con tan pocos años como tenéis? Gracias. Sois unos bailarines en potencia, ¿eh? Aquí hay mucha madera, chicos. Ya es verdad que nos sorprendieron mucho. Creo que se llama Big Naughty, se llamaban, ¿no? Los mayores. Había mucho nivel y ahora entiendo por qué. Porque empezáis desde muy jóvenes a prepararos con gente muy potente. A mí me ha encantado lo que habéis hecho. Gracias. Así que enhorabuena, de verdad, a todos. Gracias. Es deciros más de lo que os han dicho ya. Creo que tenéis un rollazo increíble, que hay gente que baila muy bien, hay chicos muy jovencitos que bailan muy bien, pero que ese rollo, esa actitud es difícil de conseguir. Hacéis un buen equipo, tenéis una coreografía muy buena, muy diversa y con muchos momentos, muchas cosas. Y a mí me lo habéis hecho pasar muy bien. Gracias. A ver, chicas, ¿qué queréis? ¿Queréis que os diga la verdad o queréis que os diga algo que os suene muy bien y ya está? ¡Que nos suene bien! ¡Que nos suene bien! Eso, que suene bien. La verdad, que suene con cariño. Que hable ella. ¿Yo? Sí. Queremos la verdad. Así me gusta. La verdad es que no me ha desagradado. Vale. Oye, cuidado, eso es mucho, ¿eh? Bueno. Eso es mucho. De momento, no adelantemos acontecimientos. Hasta aquí podemos leer y hasta aquí todo muy bien. Para mí es un sí. Gracias. Flo, que ella se ve parte de este grupo, dice que sí, claro. No podía ser de otra manera. Para mí... ¡Uy! ¿Lo decimos a la vez? No, porque quedará muy mal. Venga, a la vez. Espera, decidlo a la vez. Decidlo a la vez, venga. Yo digo una, dos y tres y lo decís a la vez. ¿Estáis preparados? Venga. Una. Nunca sale bien. Dos. Y tres. Para mí es que ves cómo sale mal. Ya.
es que no. No tenéis que decir para mí, es que sois... Que sale mal, que estamos hablando balleno. Sí, no. Venga, ¿estáis preparados? Sí. Dale. ¿Solo sí o no? Sí. Dale. Bueno, solo sí hay que decir, listo, ¿vale? Esperemos. Una, dos y tres. ¡Sí! ¡No! Oh. ¡Uy! ¡Casi cuadra! ¡Listo! En realidad da igual porque vamos a seguir mejorando y para nuestro profesor somos más de 4 CIE. De momento, la decisión ahora mismo es mía. Se llevan y el no de Risto, pero bueno, que tampoco ha sido. Muy buenas noches, ¿cómo os llamáis? Hola, somos Coversión. Vais a tocar, evidentemente, vais a cantar. ¿Y de qué trata el tema? Bueno, el tema habla de Perico, que es mi hijo. Perico va a cumplir 7 años este verano y, bueno, no es capaz de hablar con papá ni con mamá. Es un niño autista y, bueno, pues la canción habla de él. ¿Qué es lo que queréis conseguir esta noche actuando aquí? Que la gente nos escuche, nos conozca. Esto es un altavoz gigantesco para nosotros, ¿no? Pero también dar visibilidad al TEA, Trastorno del Espectro Autista, ¿no? Que es la bandera que izamos con esta canción. Pues adelante. Soy Alex.
Alex. Alex, buenas noches. Buenas noches. A mí la canción me ha encantado, tío. Ah, gracias. Pues con Risto han conectado, ¿eh? Me gusta ese hallazgo, además, en lo del planeta Tea. Es una metáfora muy, muy, muy bonita, que no se mira a los ojos, pero... Tocan las estrellas. Tocan las estrellas, exacto. Me parece muy bonito tratarlo así el tema. Y me parece también muy bonito que hicéis esa bandera. Creo que también la música puede reivindicar cosas. A mí me gusta que la música tienda puentes en la comunicación, porque al final esos puentes llegan. Pues no hay nada mejor que utilizar los medios de comunicación para aquella gente a los que le cuesta comunicarse. Alex, enhorabuena a ti, a tu gente, a tus amigos, que supongo que estáis ahí todos a una, y enhorabuena porque me ha llegado al alma. Me ha emocionado muchísimo. Y yo soy padre como tú también, y si hubiera estado en tu caso hubiera hecho una canción como esta. Enhorabuena. Muchas gracias. Yo creo que muchas familias esta noche que están en tu misma situación les habrá emocionado mucho escuchar este tema, porque dices unas cosas tan bonitas dentro de lo que imagino tendréis que vivir en casa. Y ya como grupo Coversión, a mí me habéis gustado muchísimo. Tú tienes además una voz, Alex, de los rockeros de aquí de España de los 80. De los 80. Pues casi. Yo nací en los 80. Ah, bueno, bueno. Más o menos, más o menos. Me gusta mucho, muchísimo tu voz, tu manera de cantar, y como grupo sois maravillosos. Felicidades. Muchas gracias. Chicos, me parece fenomenal que utilicéis vuestra música y programas como este, que dan cabida a este tipo de acciones que creo que son súper importantes para concienciar a todo el mundo. Y luego es que yo soy una apasionada de la música española de los 80, entonces me sonabais todo el rato a la música que yo escucho constantemente, así que para mí es un sí. Muy bien, pues no empiezan mal las votaciones con el sí de Paula. Yo lo tengo clarísimo, para mí es un sí. ¡Edurne! ¡Otro sí! ¡Esto no hay quien lo aguante! Yo creo que el mensaje ya lo habéis lanzado. Para mí es un no. Gracias. No. Para mí, es un super sí. ¡Claro que sí! Pues al final se llevan tres síes del jurado este grupo que ondea hoy la bandera del autismo. Hay que ir a verles a Murcia, ¿eh? Hay que ir a verles a Murcia. Bueno, y a toda España. Cuando queráis.